Estamos acá con Josué Dagoberto Mármol. ¿Cómo te sentí, Josué? Pues contento, un poco nervioso, pero bastante emocionado por terminar. ¿Primera vez que compites? Primera vez, sí. Primera vez, vengo representando a Sinabo. Me he entrenado la Academia de Baristas. Espero hacer un buen papel este día y poder llegar a la final. Qué alegre, Josué. Viene representando a Sinabon. ¿Por cuánto tiempo has sido barista? Ya tengo un año, dos meses. Un año, dos meses. Bueno, quiero que guardes la sensación que tenés ahorita y cuando termine la competencia te voy a hacer un par de preguntas para ver cómo te sentís. Ok, perfecto. Vamos a llamar a nuestros jueces para que pasen. Mucho gusto, muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Tenemos jueces, gracias, mucho gusto. Mucho gusto, técnicos que evalúan toda la parte técnica de la competencia y los jueces que están atrás de la mesa son nuestros jueces sensoriales que se encargan de juzgar y de evaluar el sabor de la bebida. Bueno, vamos a iniciar la competencia. Josué, recuerda que tienes 15 minutos de competencia para iniciar. Debes de presionar la tecla Enter para poder iniciar tu tiempo. Hagamos el ejercicio, presiónala. ¿Sí? Empieza el tiempo. Para pararlo debes de volver a apretar la tecla Enter y decir tiempo. En ese momento ya no puedes tocar nada de la estación. En cualquier momento de la competencia puedes pedir que te digamos cuánto tiempo te queda y yo te voy a ayudar indicándote cuando te queden 10 minutos, 5 minutos y 1 minuto. ¿Te puedo hacer preguntas mientras compites? No. Ok. Entonces, ¿estás listo? Sí. ¿Los jueces están listos? ¿Los jueces están listos? Entonces, Josué, a tu señal. Okay. Tiempo. Muy buenas tardes, mi nombre es José Mármol, vengo representando a Sinabon. Hoy les he traído un café que en lo personal me ha sorprendido mucho debido a su dulzura, su cuerpo y su gusto prolongado. Se trata de un Borbón de la finca Las Brumas del productor Ernesto Menéndez, ganador del primer lugar de taza de selección actual. La finca está ubicada en el departamento de Sonsonate, entre 1400 y 1700 metros sobre el nivel del mar. Al grano le hemos dado un proceso lavado, dándonos así una taza bastante limpia y brillante. Se le ha dado un tueste medio oscuro y un reposo de 12 días, ya que fue ahí donde mi café dio esos puntos más dulces y se desarrollaron mucho más sus atributos. Bueno, voy a empezar con mi vía de creación, para la cual he querido que cada uno de mis ingredientes que voy a utilizar me sirvan como un amplificador de cada uno de los atributos que me impresionaron de este café. Voy a empezar con una extracción de AeroPress, con la cual voy a utilizar 30 gramos de café molido. Yeah.
be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey,
tarea que utilicé, la preparé con la arma, desde que le sacó el punto de dos mandarinas, con la gente de para la decisión, y se mantuvo en reposo 4 horas en refrigeración, ya que fue ahí donde me dio It's no getting over, no getting over, just no getting over you. Wish I could spin my world on it to reverse, just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, just no getting over you. Con un cuerpo redondo, peloso y un pulpito bien prolongado a panela. ¿Me lo disfruten? Un aplauso para esta bebida original. And party, Josué ya preparó 4 bebidas de las 12 que tiene que preparar en su competencia. Ahorita le estoy preparando los expresos, en los cuales van a poder notar un color caramelo oscuro con unas micro burbujas, ya que el café todavía está un poco fresco para la crema, pero para los sabores están súper impresionantes. Te quedan 5 minutos, Josué. Y mis expresos van a poder sentir cómo la dulzura predominante, que a caramelo o panela, combina perfectamente con unas notas a mandarina, un cuerpo redondo, suave y sedoso, y un posgusto bien prolongado a panela. Acá tiene, que lo disfruten. Ahora vuelvo con su primer set de capuchinos. Expresos con sabor a mandarina. Un aplauso para esos expresos. Van ahora con los capuchinos. Y en mis capuchinos
van a sentir cómo la dulzura de mi leche combina perfectamente con los sabores de mi espresso, creando así en el primer trago un dulce amargo a panela, y en el segundo trago en adelante un sabor totalmente dulce a caramelo. Permítame. Vamos, ¿qué tienes? Y regreso con su segundo set de capuchinos. Te queda un minuto, Josué. Gracias. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y que se hayan impactado con mi café, tanto como impacté de él. Sobre todo por esa dulzura y ese cuerpo que él tiene, impresionante, sabor a caramelo, panela. Y que hayan notado que mi café ha sido tan persistente que en las tres presentaciones siempre tuvo los mismos sabores. Acá tiene. Que lo disfruten, con permiso. Tiempo. Un fuerte aplauso para Josué. Bien merecido ese aplauso. Pues creo que tuve un pequeño percance ahí. Creo que me retrasó un poco y medio me desconcentró. Pero igual, vamos a ver qué sucede. Pero ánimo, a ver cuál es el resultado, no hay que darse por vencido todavía. Ok. A respirar profundo y a sacarlo. Ok. Ya la competencia terminó, pero quería preguntarte, dime, ¿qué ha sido lo que te motivó a ser barista? ¿O cómo llegaste a ser un barista? Pues yo llegué a Cinnabon como operario normal, luego ahí yo, bueno, el que estaba encargado de bebidas, él empezó a inculcarme esto del café, todas las maravillas, toda la ciencia que rodea esto del café, y por medio de ello me fui enamorando. Y después que me di cuenta de la Academia de Baristas, pedimos ahí de parte de la empresa de Cinnabon que nos dieran un entrenamiento en la academia, se nos dio y aquí vamos creciendo. ¿Por cuánto tiempo, Josué, has sido barista? Un año, 2 meses, más o menos. ¡Wow! Un año, 8 meses. ¡Un aplauso! Gracias. Hey, muchas gracias. Bueno, te dejo para que vayas tranquilamente a terminar tu tiempo. Y mucha suerte y que el resultado final sea el que nos diga qué va a pasar. Así que, felicidades. Gracias.